Hola, buenos días a todos y todas. Me da un gusto poder saludarlos de nuevo. Soy Angélica Larios, soy parte del equipo de intervención psicológica de la Dirección General del Deporte Universitario. Hoy vamos a ver un tema súper interesante y para eso tengo una invitada muy especial que les voy a presentar. Tengo a Helenice Espinosa, una súper esgrimista, es estudiante de séptimo semestre de la Facultad de Psicología y es medallista de Universiada Nacional en 2018, tercer lugar individual, en 2019, tercer lugar por equipos. También tiene una medalla de primer lugar por equipos a nivel nacional y lleva 3 veces campeona en nuestros Juegos Universitarios en la prueba de espada femenil. Entonces, muchas gracias, Helenice, por acompañarnos y por estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar aquí con ustedes. Entonces, bueno, ya después de las presentaciones, les voy a compartir pantalla para irnos con la parte de la presentación. Entonces, la plática de hoy, vamos a estar hablando de qué están hechos los atletas competitivos, motivación y desempeño deportivo. Ese es el tema que vamos a estar tocando hoy. Entonces, primero les voy a dar así una súper introducción muy breve de toda esta parte desde la perspectiva de la psicología, en particular de la psicología del deporte, lo que es la motivación y algunas otras cosas de cómo se relacionan con el desempeño. Luego, obviamente yo sé que esta parte muy, muy teórica puede parecer a veces abstracta y muy lejana, sin embargo, para eso nos va a ayudar Ele, para que podamos ver en la parte real, en la parte de nuestras experiencias en el deporte, cómo se da este fenómeno de la motivación y su importancia. Entonces, bueno, en numerosas investigaciones sobre este tema de la motivación, todos sabemos intuitivamente lo importante que es la motivación en el desempeño. Sin embargo, también en las investigaciones se ha encontrado que la motivación es un elemento clave para el éxito de los atletas. Y yo creo que eso ustedes también lo saben en sus experiencias cotidianas, ¿no? Esta parte de para lograr alcanzar nuestros objetivos. Y también se ha encontrado que es súper fundamental la motivación para la adherencia a lo que es la actividad física. No sé, Ele, ahí sí en tu experiencia, si nos podrías platicar si esta parte es cierta, ¿no? Si la investigación es acorde con lo que tú has experimentado sobre qué tan importante es la motivación para el rendimiento. Sí, claro, como lo mencionas, Angie, la motivación es un punto clave muy esencial en un deportista, porque si nosotros no estamos motivados, es muy fácil que podamos desertar ante pues cualquier reto o cualquier bache que nos podemos encontrar en nuestra vida deportiva. Muy bien, Ele, perfecto. Sin embargo, a veces es bastante difícil de definir la motivación, ¿no? Es muy fácil decir, ah, claro, perdió porque no tenía motivación o ganó porque tenía motivación, ¿no? A veces es muy, muy simple reducirlo. Sin embargo, la motivación tiene que ver con muchísimos otros temas relacionados con la parte psicológica, tiene que ver con las emociones, y a veces tiene que ver también todas estas palabras, ¿no? Que están ahí, lo que es tenacidad, resiliencia, ¿no? También tiene que ver con la parte de resultados, ¿no? Muchos hemos escuchado acerca de estas definiciones de que si es motivación intrínseca, motivación extrínseca, o si es motivación autónoma, motivación orientada al resultado, motivación orientada al objetivo, si tiene que ver con el dominio de las tareas, ¿no? Hay muchísima información, ¿no? Y ahí, tanto desde la parte de psicología y la parte de la psicología deportiva, también hay muchísimos enfoques, ¿no? Entonces, ahorita justo es donde lo voy a abordar. Vamos a pasar esa parte muy, muy rápido, porque a mí lo que me interesa más es justamente esta parte de la experiencia, ¿no? Cómo lo vive directamente un deportista. Y aquí nada más te haría una preguntita rápida, Lenice. Tú, la motivación, ¿con qué alguna otra palabra la asocias? No puede ser las que están ahí o puede ser alguna otra, pero
pero así en particular, ¿no? Tú desde tu experiencia, como la motivación, y ¿con qué se relaciona más para ti? Para mí la motivación de las palabras que tienes ahí, dos describen muy bien lo que yo siento, y es tenacidad y persistencia. Y pues esto va muy de la mano con lo intrínseco, ¿no? Porque viene de mí. Muy bien, es excelente, ¿no? Esta parte, la motivación, aunque sea difícil de definir, todos sabemos que es este tema de que nos ayuda a mantener, ¿no? A mantener una actividad, a mantener una conducta, a persistir, ¿no? A continuar con esta parte de ya sea el entrenamiento, ya sea en la competencia, levantarnos, ¿no? En la vida cotidiana, ¿no? También va súper relacionado con cualquier ámbito de nuestra vida, ¿no? La motivación no es exclusiva del deporte, aunque ahorita lo estamos enfocando, pero todos podemos entender, y ahí por eso puse ese dibujo, que es con esta parte de no rendirte, ¿no? De continuar, de mantenerte en lo que estás haciendo. Entonces, lo que les comentaba, ¿no? Muchos ya habrán tenido contacto con algún especialista, con algún psicólogo del deporte, y les maneja de alguna u otra forma esta parte que es teórica, que es fundamental. Acuérdense que somos una ciencia absolutamente basada en la evidencia. Entonces, todas estas investigaciones, en particular, estas tres son las que se han enfocado en hacer una teoría, en hacer esta parte explicativa de qué es la motivación y cómo funciona, ¿no? Entonces, por eso quiero mencionarlas, simplemente para que tengamos este bagaje de conocimiento científico de acerca de lo que se han encontrado en las investigaciones. Tenemos la teoría de la autodeterminación de Dexy y Ryan. Tenemos la teoría de las metas de logro de Nichols. Y una de las más recientes, que ya integra muchos más factores, es el modelo jerárquico de motivación intrínseca y extrínseca. Entonces, estas tres teorías, se verán ahí, algunas empiezan desde los 80s, han hecho muchísima investigación y algunas incluso han empatado estas investigaciones debido a que tienen muy, muy clara esta separación en lo que es lo intrínseco, lo extrínseco, lo que es esta parte de autodeterminación, lo que es enfocarse en la actividad misma, ¿no? Que esto va muy relacionado con lo intrínseco, ¿no? Entonces, es simplemente para que cuando tengan una asesoría de psicología del deporte, si les dicen un término u otro, pues no les haga ruido, ¿no? Al final, esta parte de cómo definimos incluso las emociones, ¿no? A veces también es súper difícil la parte del etiquetado, muchas veces tiene que ver con la parte contextual y con la cultural, ¿no? Entonces, simplemente esto es para tener un poquito más de conocimiento acerca de cómo se ha abordado desde la parte de investigación la motivación. Entonces, aquí muy sencillo, me estoy enfocando en dos diferencias claras de estas dos teorías, la teoría de la autodeterminación y las metas de logros, ¿no? Entonces, de este lado tenemos lo que se va enfocado hacia la tarea, hacia lo intrínseco, hacia la actividad misma. Y esta parte es el enfoque hacia el resultado, hacia la parte externa, ¿no? Entonces, la motivación del logro se enfoca en los deportistas dependen de retos, de resultados personales, ¿no? Esta parte subjetiva de dominio, de poder tener maestría sobre la actividad y tiene relación con estructuras y formas de esfuerzo, de cooperación. Cuando se tiene este tipo de motivación se dan estos fenómenos, ¿no? Se hace énfasis en el aprendizaje, en el dominio de la tarea, ¿no? Mientras que por el otro lado, cuando la motivación está centrada en el resultado, tiene que ver con lo que son los resultados, lo que son las competencias, algo muy concreto, ¿no? Muy numérico, ¿no? El tiempo, ¿no? La marca, en el caso de los deportes como tipo atletismo, en caso de esgrima, pues, ¿en qué lugar quedaste, ¿no? En el 1, en el 2, ¿no? Este etiquetado, esta comparación, ¿no? Es indispensable la competencia con otros, ¿no? Entonces, en este tipo de motivación se fomentan estas comparaciones normativas, ¿no? Donde la competencia es intragrupo, donde hay un enfoque punitivo por parte del entrenador, ¿no? Cuando comete errores los deportistas. Entonces, este enfoque no,
al final hago el spoiler, las investigaciones lo que han demostrado es que este enfoque motivacional, cuando nos enfocamos en la tarea, es más propositivo, ¿no? Entonces, es justo a donde vamos a tratar de llegar al final de la plática, ¿no? Y pues la teoría de la autodeterminación lo dice con otras palabras, pero es bastante similar, ¿no? Es cuando el individuo está impulsado por una motivación autónoma, ¿no? Es esta parte autodirigida, ¿no? Donde cada deportista, cada uno de nosotros somos dueños de nuestra conducta, tenemos control sobre nuestras acciones y somos autónomos, ¿no? Mientras que en el otro enfoque es una especie de motivación controlada, porque depende de esta presión de comportarse de cierta manera, de exigencias sociales, ¿no? De la exigencia del grupo, ¿no? Entonces, esta parte no es autónoma, el control está situado en el exterior, ¿no? Lo que diga el coach, lo que diga en los deportes que tienen público, ¿no? Es aquí donde pesa mucho esta parte para la motivación. Entonces, no sé, Ele, si aquí tú tengas algún ejemplo donde puedas hacer una diferencia cuando te ha motivado algo interno de la actividad y cuando te ha motivado algo externo. Sí, tengo un ejemplo tal vez muy específico cuando recién entré a la universidad. Cuando yo entré a la universidad, entré en el turno de la tarde. Entonces, pues había de dos, o dejaba esgrima o me quedaba en esgrima, ¿no? Pero pues la segunda implicaba pues un mayor reto. Entonces aquí la motivación pues intrínseca jugó un papel fundamental, porque si yo no hubiera tenido esas ganas de querer ser mejor, quedar en mejores lugares, que sería la parte más extrínseca, pues hubiera dejado fácilmente esgrima. Entonces, el tener ese reto que fue bastante duro en cierta parte en mi vida, porque pues nunca había estado en el turno de la tarde y nunca había entrenado tan pocas horas en esgrima, y llevaba una racha de que me había estado yendo muy bien en esgrima. Entonces, entro a la universidad, me quedo en la tarde, y fue como un golpe, fue como, no voy a poder entrenar las horas que ya tenía destinadas. Entonces aquí esas ganas de querer seguir en esgrima sin importar qué, sin importar los retos que tenía, que en ese momento había sido pues la uni, pues me dieron para arriba y me ayudó a lograr más fácil mis objetivos. Claro, con desveladas y un buen de tareas atrasadas en cierta parte, pero eso fue lo que más me motivó, que me pusieron un reto, y como yo ya tenía mi meta, que es la motivación extrínseca, pues aún así yo lo quería lograr, porque pues tenía ya ese objetivo, y también lo hacía por mí, ¿no? Porque yo me quería demostrar que era capaz de hacer y lograr las metas que me había propuesto. Perfectísimo, Ele. Me encanta el ejemplo que acabas de dar, porque le acabas de dar al clavo de uno de los temas en motivación. Vamos a tener siempre de los dos tipos de motivación, ¿no? Es ilusorio decir, yo solo tengo motivación intrínseca y yo lo hago por amor al arte, lo hago por el amor al deporte, o al revés, ¿no? A mí solo me importa la competencia y yo quiero ser el número uno, ¿no? Siempre vamos a estar jugando con estos dos tipos de motivaciones. Y en realidad, a veces, dependiendo de la situación, uno puede ayudar más que otro, ¿no? Y es justamente lo que tenemos que aprender a hacer en nuestra actividad cotidiana, en el deporte, en la actividad misma del deporte, ¿no? A identificar en qué momentos nos podemos agarrar de esta motivación extrínseca y en qué momentos nos podemos agarrar de esta motivación intrínseca, ¿no? Entonces, es súper importante, digo, por eso me encanta, es perfecto el ejemplo, ¿no? Vamos a tener siempre de los dos tipos de motivación, ¿no? Entonces, hay que encontrar en qué momento podemos usar una motivación y en qué momento eso nos ayuda a este anclaje, a este voy a seguir, voy a persistir, y en qué momento hay que enfocarnos en lo otro, ¿no? Entonces, perfecto, muy bien, Ele. Bueno, este es el modelo más complejo, porque obviamente desde su nombre, ¿no? El modelo jerárquico de motivación intrínseca y extrínseca. No voy a ahondar en esta forma de abordar la motivación, porque bueno, aquí ya le empiezan a meter más lo que es el contexto social, ¿no? Que tiene muchísimo, muchísimo que ver, ¿no? Al final, nosotros,
las personas, los seres humanos, somos seres individuales y somos seres sociales, y eso puede variar muchísimo desde la parte cultural, desde la parte de estilos de crianza. Entonces, aquí lo único que quiero resaltar es importantísimo esta parte de tener claro para nosotros qué tanto nos mueve una cosa u otra, ¿no? En este aspecto, pues hay a quien la parte de del reforzamiento social, de que el coach te diga que está bien, de que tu mamá, tu papá te diga, ah, muy bien, estás haciendo bien, o qué bueno que te está viendo en el deporte. Hay quienes para eso tiene más valor, y hay quienes tiene más peso esta parte de autogestión, ¿no? De, ah, no, pues yo quiero mejorar, yo quiero hacerlo por mí mismo, y ambas están bien. Ninguna es mejor que otra. Al final, todos tuvimos estilos de crianza diferentes, ambientes diferentes donde crecimos, y pues simplemente es reconocer, ¿no? ¿Qué nos sirve mejor a nosotros, ¿no? Les digo, aquí no es esta parte de, ah, no, tiene que ser intrínseca, ah, no, tiene que ser extrínseca, ¿no? Tenemos que ser competitivos, ¿no? Es, ahora sí que son trajes a la medida, ¿no? Lo que le quede a cada quien en el momento específico, ¿no? Entonces, aquí simplemente es para que no nos enganchemos con esta idea de, ah, no, tengo que ser súper competitivo, y si no soy competitivo no voy a ser buen deportista, o al revés, ¿no? Entonces, hay una motivación adecuada para cada momento, ¿no? Entonces, vamos a pasarnos con esta diapositiva. Quiero hacer un poquito énfasis en la parte de la teoría de la autodeterminación, porque tiene ahí unos puntos muy claves, muy interesantes que quiero que conozcan en este enfoque, ¿no? De la parte de la motivación autónoma, donde yo tengo el control, y la parte de la motivación controlada, donde son más los medios externos, ¿no? Que tienen esta parte de control. Hay que tener bien clara estas dos precisiones, ¿no? En esta motivación controlada, esta motivación hacia afuera, y ahí uno de los componentes es lo que estoy diciendo justamente, ¿no? Es este tipo de motivación está dirigido por la recompensa o el castigo externo, ¿no? Y la regulación introyectada, bueno, proviene de actividades y valores parcialmente interiorizados, ¿no? Como evitar vergüenza o buscar la aprobación, ¿no? Es esta parte de que luego también se maneja mucho, ¿no? El ego, ¿no? Esta parte de tu identidad propia. Entonces, no sé, Ele, si aquí tienes algún ejemplo de cuando te ha pasado eso, ¿no? Yo creo que así en algún momento todos hemos, como deportistas, sentido este tema de, no, chin, quedé mal, no sé, tú danos el ejemplo. Sí, claro, y justamente tal vez mi ejemplo va ligado con lo que se acaba de mencionar de a qué le damos más peso, si a lo extrínseco o a lo intrínseco, y que es todo a la medida de cada persona. Y antes yo no me había dado cuenta, no había identificado qué era mejor para mí. Yo pensé que lo extrínseco era, pues, lo más importante, ¿no? Yo le daba muchísimo peso, pero a la hora de darle demasiado peso, me afectaba en aún más en mis resultados. Entonces, pues estaba buscando un resultado, pero al mismo tiempo esa presión de buscar ese resultado, pues me hacía ponerme yo solita ahí el bache, ¿no? Entonces, pues hacía las cosas no como yo realmente lo podía hacer o como yo realmente lo esperaba. En cambio, cuando me di cuenta de que pues la motivación extrínseca de sí, un logro, que sí yo lo buscaba, yo lo planeaba, iba por esa meta, a la hora de la competencia no tenía que tener el mismo peso que tiene en un entrenamiento. Entonces ahí yo tenía que aprender a cambiar cuando sí y cuando no. Entonces en los entrenamientos era más la motivación extrínseca y tal vez en menor proporción la intrínseca, y en las competencias era completamente lo contrario. Lo tenía que hacer, lo tengo que hacer porque yo quiero hacerlo, porque yo sé que puedo hacerlo, porque yo sé que soy capaz de hacerlo y porque, pues vaya, lo quiero hacer, ¿no? Y para esto trabajé y sé que trabajé duro para lograrlo. Y me preocupo menos por los resultados y así es como yo funciono, ¿no? Pero vaya, habrá personas que tal vez sea todo lo contrario, ¿no? Así es, Ele. Te voy a tener ahí, no spoilemos el siguiente tema, que es justo este tema de la parte de las emociones, lo que sentimos, ¿no? Es súper importante, está súper relacionado, ¿no? Porque en el hecho de que
La parte de la motivación tiene que ver con muchísimos factores, ¿no? Tiene que ver con, ya lo mencionaste ahorita de pasada, ¿no? Esta parte que son los objetivos, las metas, ¿no? ¿Cuáles son nuestros objetivos? Estamos yendo por un número, por la medalla, ¿no? Yo quiero clasificar, necesito estar en tal número, o es la competencia fundamental, yo quiero la medalla, quiero la, ahora sí que oro, plata, bronce, ¿por cuál voy? ¿No? Y eso es un objetivo, ¿no? Y está súper relacionado con la motivación, porque es lo que nos está enganchando a hacia dónde queremos llegar, ¿no? Y están estos otros objetivos de dominio, ¿no? En el caso de esgrima es súper claro, ¿no? Ah, pues es que, híjole, tengo que corregir tal gesto técnico, ¿no? La parada de respuesta, porque si no están entrando a la hora de hacer el cambio o el a fondo, ¿no? Lo estoy haciendo mal y eso me va, aparte de que me hace menos eficiente, pues también puede ser un riesgo a la salud, ¿no? Cuando estamos haciendo deporte, los errores técnicos, más allá de si nos dan desempeño o no, también pueden ser contraproducentes en el caso de una lesión, ¿no? Entonces, hay que tener claro esta parte de que tiene los objetivos, pero también está la parte de la emoción, ¿no? De lo que nos hace sentir, ¿no? Porque el hecho de que nosotros estemos buscando algo, la motivación nos genera emociones, ¿no? Entonces, genera una gran diversidad de emociones y aquí es totalmente subjetivo, ¿no? Alguien puede estar experimentando frustración, pero lo puede estar sintiendo como enojo, ¿no? O alguien puede estar experimentando emoción, excitación y lo puede sentir como felicidad, como euforia, ¿no? Entonces esta parte es, por eso es importante la parte contextual, ¿no? La parte social, ¿no? Depende del nicho donde estamos, de dónde crecimos, cómo le vamos a llamar. Y vuelvo a insistir, ¿no? No es que una fórmula sea mejor que la otra, es simplemente que tenemos que tener este autoconocimiento y tenemos que tener claridad de a qué le estamos llamando, qué, cómo nos sirve, qué no nos sirve, dónde nos ayuda, ¿no? Entonces tenemos que hacer esta introspección, ¿no? Y ahorita pues que tenemos tiempo en nuestras casas, lo podemos hacer estas revisiones de, ah, claro, porque en tal competencia o tal actividad es el momento perfecto para hacer este ejercicio de introspección, ¿no? Entonces, por el otro lado, pues ya también ahorita en algún punto lo mencionaste, ¿no? Entonces, simplemente lo recapitulo, ¿no? Esta motivación autónoma dirigido al conocimiento, a adquirir conocimiento, dirigido a adquirir habilidad, dominio, maestría sobre alguna actividad, ¿no? En deportes, como lo mencioné, ¿no? Lo que son los deportes, todos los de combate, ¿no? Esta parte del dominio de la técnica es súper fundamental, ¿no? La posición, ¿no? Son años de modificación de por qué la guardia así, por qué asá, pero por qué si pegas así o si pones la mano así, todo tiene un sentido, ¿no? Entonces, pues obviamente esto también tiene que ver con nuestras preferencias y por qué elegimos ese deporte o no, pero no voy a spoilear, vamos a las siguientes diapositivas, ¿no? Entonces, simplemente tiene que ver con esta parte de crecimiento, ¿no? De crecimiento psicológico, de crecimiento propio. Y pues aquí la competencia está centrada en el dominio de la tarea, ¿no? En aprender otras habilidades, ¿no? O esta parte de conexión o relación, donde las personas necesitan experimentar un sentido de pertenencia y apego a otras personas. Esto es súper fundamental, ¿no? Súper, súper fundamental con la parte del trabajo en equipo, ¿no? Vital para los deportes de conjunto y, aunque no lo crean, también es fundamental para los deportes individuales, ¿no? No existe deporte individual. En el momento en que necesitas un entrenador, un compañero con quien practicar, ya es un deporte de conjunto porque dependes de alguien más, necesitas trabajar con alguien más, ¿no? Entonces, en este enfoque de motivación autónoma, pues verán que tienen algunas cosillas que tiene más variedad para poder ayudar al mantenimiento de la conducta, ¿no? Y bueno, ¿no? La parte de la autonomía, ¿no? Esta parte de yo soy el dueño de mis acciones, yo soy el dueño de mis comportamientos, ¿no? Yo, esta parte de autonomía es súper fundamental y va súper relacionada con la autoconfianza, ¿no? Entonces, como verán, ya ahorita de motivación ya agarré objetivos, ya agarré emociones, ya agarré autoconfianza, ¿no? Así como nuestro cerebro, todo está relacionado en estos temas. Y, muy bien, ya llegamos a la parte divertida. Entonces, yo ahorita ya les di toda una explicación muy concreta. Muy bien, me tardé un poquito más de lo que hubiera querido, pero
Esta parte es la teoría, ¿no? Esta parte hay numerosas investigaciones y los expertos se han puesto a revisar si es mejor una motivación, otra, cómo funciona en diferentes ámbitos, y toda esa información está muy bien, pero ahora aterricémoslo a la parte real, ¿no? A la parte de nuestras propias experiencias, lo que nosotros sabemos del deporte, de lo que hemos hecho, ¿no? Entonces, vamos a encontrar este ejemplo de qué motivación funciona en una cosa, en otra cosa, en nuestras propias experiencias, ¿no? Entonces, Ele, ahora sí, totalmente tu turno, ¿no? Ya mencioné esta parte de hacer esta retrospectiva, pero quiero que me des un ejemplo de qué te hace sentir mejor con tu deporte, ¿no? Es esta parte y pues obviamente vas a tener que hacer una ponderación, ¿no? Ganarle al otro o hacer bien las acciones, ¿no? ¿Qué es lo que te llena más, qué te satisface más? Está muy bonita la pregunta, pero también está un poco difícil porque considero que esgrima tiene todo y todo me gusta. Pero poniéndolos como en ranking, la forma en la que me hace sentir en cuanto a concentración me hace sentir súper bien, porque yo no sabía que era capaz de estar en cierto nivel de concentración y poder ver todo como si fuera en cámara lenta. O sea, de verdad, yo no sabía que eso era posible hasta que en una competencia lo logré y pues evidentemente por el nivel de concentración que tenía y por como ya había tenido ciertas paradas, ciertas acciones ya memorizadas corporalmente, pues esta concentración me ayudó muchísimo. Entonces, creo que es lo más bonito de esgrima, que te motiva, te empuja a conocerte más. Entonces, pues si bien yo ya me conocía antes de entrar a esgrima, yo no sabía que era hasta cierto punto tener ese nivel máximo de concentración. Entonces, de verdad es increíble porque ves todo en cámara lenta, puedes pensar súper bien y también puedes controlar tus emociones. Entonces, creo que es lo más bonito que he encontrado en esgrima. Genial, Lele, me estás dando los ejemplos perfectos porque le acabas de dar justo a otro tema fundamental en este combo de cuando estamos haciendo el deporte que nos gusta, cuando tenemos todo esto en orden, bien situado, la parte de la motivación. Ahí ya toco con otro tema fundamental, que es la parte de la atención y la concentración. Entonces, también elicitado por este tema de las emociones, se da ese efecto de cámara lenta y está súper estudiado y súper, súper bien encontrado. También pasa en momentos de alta adrenalina, ¿no? Hay muchas de estas historias de ay, es que cuando iba a chocar, de repente todo lo empecé a ver en cámara lenta, o estos ejemplos de superhumanos de no, pues entonces la persona que levantó el carro para ayudar a alguien más, eso todo está potenciado por justamente esta reacción entre la parte de la emoción, la motivación, ¿no? Entonces es un fenómeno fabuloso y efectivamente cuando lo haces en el deporte, como lo entrenas, es algo que lo empiezas a autodirigir, ¿no? No pasó casuísticamente, no pasó por azares del destino, es algo que tú aprendes a hacer, ¿no? Y entonces está fabuloso, ¿no? Esta parte del crecimiento. Muy bien. Cuando te ha ido peor, ¿no? Todos hemos tenido esa competencia que dices, güey, me quiero dar un tiro. ¿En qué estabas enfocada? ¿En ganar o en hacer lo que tenías que hacer? Retomando un poco el ejemplo que había dicho hace como unos 10 minutos, fue que le di mayor peso a todo lo extrínseco. Entonces, en el momento en el que yo empezaba a pensar, es que debo de ganar, es que debo, o tengo, me presionaba. Entonces, pues aunque podía y sabía que tenía las habilidades y tenía todo para hacerlo, pues estos pensamientos de tengo, entorpecieron pues mis entrenamientos. Entonces, pues creo que es lo más triste que me he hecho a mí misma, en el no disfrutarlo cuando yo sé que lo puedo hacer, y siento que es el mayor bache que nosotros los deportistas nos ponemos, la presión de los demás cuando no debería de ser. Perfecto, bellísimo, me encanta el ejemplo. Vamos a la siguiente pregunta. Al revés, cuando has ganado en las competencias,
¿En qué estabas pensando? ¿Cuál era el enfoque? ¿No? ¿Es porque fuiste mejor que el otro o porque te superaste a ti misma? ¿Cuál fue la forma en que lo estabas abordando? Para mí la competencia no es con los demás, sino es conmigo misma. Porque si yo estoy al 100 y sé que lo he entrenado, pues ya competir con alguien más, pues va a ser pues tal vez más fácil que competir conmigo misma. Competir conmigo misma para mí es lo más difícil. Entonces, cuando he llegado a ganar la competencia, es porque me enfoco en lo que yo tengo que hacer y no preocuparme en lo que el otro va a hacer. Entonces, pues esos pensamientos de, pues si yo manejo bien esta parada, bueno, pues entonces voy a buscar la forma de hacer esa parada. Voy a fintar a esa persona para que haga lo que yo quiera que haga y yo voy a hacer lo que sé que voy a hacer, lo que sé que puedo hacer al 100. Y pues me enfoco mucho en cómo me siento, cuando logro un resultado. También tengo mucho en mente que pues he trabajado para ello, entonces pues me lo merezco, ¿no? O sea, he puesto muchísimas cosas en juego, horas de desvelo, tareas, he puesto muchísimas cosas en juego, entonces pues me lo merezco porque he luchado por eso. Entonces creo que eso es lo que más pienso cuando logro un buen resultado. Muy bien, Eli, perfectísimo, me encanta. Aquí solo voy a dar un ejemplo que creo que es súper, súper pertinente. Me voy a salir del papel de psicóloga y a tomar un recuerdo de mi paso como deportista, porque yo creo que es el mejor ejemplo que les puedo dar. Cuando estaba haciendo la clasificación de Juegos Olímpicos, como ustedes sabrán, pues el deporte mexicano es súper complicado y ya llevaba muchísimo estrés, muchísimas cosas en contra, y todo había sido un tema para conseguir el dinero, el viaje, muchísimo, ¿no? Entonces estaba súper, súper enfocada de, oh Dios, todo lo que hice, tengo que clasificar, ¿no? Entonces me estaba yendo, pero así, horrible, ¿no? Entonces aparte así como de película, ¿no? La competencia, había una cubana que pues también tenía que clasificar, entonces era una secuencia de un circuito de 8 competencias por Europa, entonces estábamos todos como errantes por toda Europa en las competencias. Entonces, chin, en Hungría me fue súper mal, chin, en Francia súper mal, entonces ya, o sea, estaba fundida, estaba emocionalmente devastada, y en algún momento fue así de ya, no lo voy a lograr, no voy a clasificar, tengo todo en contra, o sea, así, rendí el objetivo, a largo plazo el objetivo, el que buscaba, dije, me voy a enfocar en disfrutarlo, ¿no? Estoy haciendo todo este tour por Europa con esta gente, estoy entrenando con los mejores y estoy tan enfocada en clasificar que no estaba disfrutando el viaje, no estaba disfrutando lo que me gustaba hacer. Y fue así una cosa, no miento, mágica. Así, la siguiente competencia en España, cuando me quité ese peso, cuando dejé de pensar en tengo que, empecé a hacer lo que tenía que hacer. Y esa competencia fue la mejor que he hecho. Me metí hasta el 13º lugar en una Copa del Mundo, tiré fabuloso, disfruté cada momento, cada acción. No sé, todos estaban así sorprendidos, ¿no? Así de, oh, la mexicanita, wow, ¿no? O sea, la que me sacó fue la tercer lugar del ranking del mundo y aún así le di pelea. Y justamente eso fue lo que me dio la clasificación a Juegos Olímpicos. Ese resultado, esa competencia donde yo me quité ese peso de encima de decir, ah, tengo que, voy a hacer, ¿no? Y cuando empecé a disfrutar lo que hacía, fue justo la diferencia, ¿no? Entonces, a veces tenemos que entender cómo este exceso de competitividad mal enfocada nos puede estar metiendo el pie en el camino, ¿no? Y al final, yo definitivamente creo que si no estás disfrutando lo que haces, no lo vas a poder hacer bien, ¿no? Entonces, te tienes que centrar en el momento en que lo estás haciendo, hacerlo bien, disfrutarlo, porque es lo que te gusta. Y pues llegamos justamente a esta parte de las emociones, ¿no? Está súper relacionado, ¿no? Ya lo dije, ¿no? Con cómo te sientes en esos momentos donde lo vas a lograr, ¿no? O cómo utilizas esta parte del enojo para hacerlo algo positivo, ¿no? En el deporte no hay pierde. Necesitas a fuerzas manejar tus emociones. Las emociones son el combustible
para llegar a esos objetivos. Entonces, por eso está súper relacionada la parte de la emoción con la motivación, ¿no? Entonces, tú ahorita ya lo platicaste, Ele, ¿no? En esta parte va completamente de la mano, ¿no? No podemos hablar de una cosa sin pasar por la parte de las emociones, pero algún ejemplo aquí que tengas así muy, muy claro, tanto para una parte positiva o una negativa, ¿no? El que quieras, ¿no? De cómo te sentiste para tu mejor competencia, ¿no? ¿Cómo te estabas sintiendo antes? ¿Qué fue ese combo de emociones para que tú tuvieras ese resultado? Pues para abordar este tema, voy a dar un ejemplo de por equipos. Creo que por equipos es mi mejor prueba, es donde siento que me he conocido mejor, donde he agarrado pues más autoconocimiento. Entonces, pues mi última competencia por equipos fue... ¿Ele? Oh, creo que está teniendo problemas Ele con su conexión. ¿Dios? ¿De qué va a pasar? ¿O lo voy a hacer bien? Pues te cegan, ¿no? Entonces, Ele, pues... Le tengo tantito. ¿Podrías volverlo a decir desde el principio? Porque se pasmó un poquito... Ah, sí. Perdón, Angie. ¿Desde el principio? Sí, desde que empezaste con lo de por equipos. Ah, ok. Bueno, pues el ejemplo que estaba dando es una competencia por equipos, porque por equipos siento que he agarrado mayor autoconocimiento. El compartir pues las emociones con mis compañeras me ha dado muchísimo autoconocimiento. Y el ejemplo que estaba dando era que pues recién empezábamos a tirar, me sentía muy ansiosa, muy nerviosa, pero una vez que identifiqué pues esos sentimientos, fui capaz de pues darles menor peso y empezar a enfocarme en qué es lo que sí puedo hacer, y al enfocarme en lo que sí puedo hacer me sentía más segura, me sentía más inspirada, y pues eso mismo pues me llevó a sentirme más motivada, y pues el lograr el objetivo pues ya como meta final me hizo sentir pues feliz. Perfecto, Ele. Me encanta el ejemplo que diste porque justo tiene que ver con el último diagrama que puse de estas teorías motivacionales. Sí, se ha encontrado que esta parte de la significancia social, ¿no? De lo que nos hace estar con esas personas en X equipo, todos lo sabemos, ¿no? Se vuelven casi como familia a veces, ¿no? Entonces, las emociones no es algo individual y egoísta, es algo que se comparte, ¿no? Y a mí me ha tocado muchísimas veces ver en el equipo cómo se empiezan a contagiar esta emoción, ¿no? Y cuando es positiva, pues, ¿no? El equipo se va para arriba y a darle, y también me ha tocado verlo cuando es negativo, ¿no? Entonces, cuando alguien empieza a caer en desesperanza y contagia a su compañero y el otro, entonces, ¡chin! Todo el equipo se viene abajo, ¿no? Entonces, es súper, súper, súper fundamental tener claridad acerca de esta parte de los procesos emocionales, cómo los vivimos, cómo los experienciamos, ¿no? Y pues, digo, estando en una cultura donde la norma es reprimir las emociones, porque te voy a dar una razón para llorar, los niños no lloran, ¿no? Todo este tipo de estereotipos, ¿no? De cómo afrontamos las emociones, no, que no te vean llorar, ¿no? Eso no está bien. Pues va mermando esta capacidad de gestión, ¿no? Cuando, al contrario, ¿no? Aquí nosotros, yo se los dije y se los vuelvo a repetir, en el deporte tenemos que utilizar las emociones, ¿no? Y yo diría que para toda la vida misma, ¿no? Por algo están ahí, tienen un valor intrínseco y un valor evolutivo y biológico que para algo sirven, ¿no? Entonces, son una muy buena energía, incluso hasta cuando estás enojado o cuando estás frustrado, puedes convertir eso en algo positivo, lo puedes convertir en coraje, lo puedes convertir en valor, ¿no? Entonces es súper importante que tengan este correlato acerca de sus emociones. Y en esto que mencionábamos hace rato de que estabas en la zona, tiene que ver totalmente con la parte de las emociones, ¿no? Ahí, por ahí también hay unos estudios muy famosos, un psicólogo muy que ha abordado mucho esta parte sobre este fenómeno de en la zona, ¿no? Es esta activación, ¿no? Entonces ya tocamos otro punto, ¿no? Dentro de los factores psicológicos, ya pasamos por autoconfianza, metas y por atención.
vamos a esta parte de la activación, ¿no? Esta parte de la activación de tu organismo, ¿no? Puede ser cognitiva, puede ser emocional, tiene que ser física, ¿no? Entonces, hay un punto óptimo de activación donde tus emociones, tu cuerpo, tus pensamientos están en ese estado idóneo donde tú te desempeñas, ¿no? Y cada quien es totalmente diferente, ¿no? Yo he conocido deportistas que parece que están dormidos, que dices, no calentó, ¿no? O sea, ¿cómo? Y así tiran perfecto, ¿no? Y lo contrario, ¿no? Que hay quienes están así hiperactivos y tienen que estar eufóricos y así se desempeñan bien, ¿no? Entonces, de nuevo, esta parte del autoconocimiento, ¿no? Tenemos que tener claridad acerca de en qué estado de activación emocional, físico y cognitivo rendimos mejor, ¿no? Y entonces el emocional es súper, súper fundamental, ¿no? Porque pues a veces incluso las emociones negativas pues no nos gustan, ¿no? A nadie le gusta sentirse triste, a nadie le gusta sentirse enojado, pero pues también hay que, así que hay que encontrar, hay que enfrentar al demonio de frente y pues hacernos su amigo, ¿no? A veces es simplemente alguien que está incomprendido, ¿no? Entonces, súper, súper importante, ¿no? Esta parte del correlato emocional, ¿no? Tenemos que tener este approach con nuestras emociones, que va súper de la mano con la motivación. Y entonces, justamente, me voy a la última diapositiva, ¿no? Hemos estado dando vueltas acerca de la motivación, la emoción y la parte del desempeño están súper, súper relacionadas, ¿no? Entonces, pues eso se dice muy fácil, podemos hablarlo, pero pues nada como una imagen, ¿no? Ahí tenemos tres deportistas, yo sé que a dos la mayoría los ubican. Tenemos ahí a Usain Bolt, que se ve en su esfuerzo, en su gesto, se ve esta parte de la emoción, ¿no? Tenemos ahí a Nadal en una de las competencias que le fue mal, lo vemos triste. Y bueno, para los que no la conocen, Valentina Betsali, una súper, súper, súper campeona de esgrima, súper medallista olímpica, que, bueno, ahí deja ver a todo lo que son sus emociones en el desempeño y en esta parte de motivación, ¿no? Entonces, pues aquí sí, te dejaría carta abierta, Ele, ya tuviste tiempo para hacer esta introspección, esta revisión. Motivación, emoción, en alguna competencia que tú recuerdes, algún momento que tú nos quieras compartir donde quede perfectamente retratado todo esto que hemos estado platicando, fue motivación intrínseca, fue esta parte de dominio, no sé, platícanos compártenos esa parte de que tú has experienciado acerca de la importancia de la motivación. Me gustaría dar dos ejemplos. El primero es siendo quien siente esta motivación y emoción y siendo quien la comparte. Me gustaría empezar con la que la compartí. Fue en una universidad, fue justamente la universidad del año pasado. Una de mis compañeras se sentía muy nerviosa, se sentía que no podía. Entonces, pues mi otra compañera y yo nos sentíamos más seguras, pues le compartíamos nuestras experiencias, le compartíamos de que realmente ella era capaz, le mostramos esa seguridad, le dimos esta seguridad, ella se sintió pues súper confiada con nosotras, súper confiada con lo que podía hacer, siendo que no era su arma, pues el motivarla, el contagiarla de cómo nosotros nos sentíamos, de compartirle que nosotros confiábamos en ella, y que si sucedía algo malo no iba a pasar nada porque pues éramos un equipo, íbamos a responder como un equipo, entonces esto pues dio para arriba para el equipo, ¿no? Entonces íbamos un poco abajo, íbamos como 4 o 5 toques abajo y justo le tocaba a ella, ¿no? Entonces a la hora de que ella entró, después de haber hablado pues un minuto más o menos con nosotras o menos, le dio para arriba, entonces pues fue esta vez de compartir nuestras experiencias con nuestra compañera y que le dio para arriba y que no solo le dio para arriba para a ella, sino que le dio arriba hacia el equipo, ¿no? Entonces logramos una medalla de tercer lugar. Entonces fue una emoción muy bonita, fue satisfacción, fueron muchas emociones compartidas y muy, muy bonitas, ¿no? Entonces ahora lo paso
cuando a mí me ayudaron a sentirme confiada, era para clasificación, fue en un nacional juvenil, en donde logramos oro, pero antes de lograr el oro, yo me sentía como muy, muy insegura, porque me tocaba con una zurda, entonces hace muchísimo tiempo que no tiraba con una zurda. Entonces, pues yo no sabía bien qué hacer, me sentía muy insegura, me sentía que tal vez no podía hacerlo. Entonces mis compañeras pues justamente me contagiaron de esta seguridad de, es que tú puedes, es que tú has entrenado, acuérdate que has tirado con tal persona que es zurda y que te va bien. Entonces, pues solo confía en ti, concéntrate todo lo que tú puedas y vas a ver que lo vas a lograr, ¿no? Entonces, pues logramos sacar ese salto y después pues fuimos por el primer lugar, y justo como ya teníamos todas estas emociones compartidas, como ya habíamos logrado esta conexión de sentirnos confiadas, confiar en la otra, sentir felicidad cuando la otra tocaba, todas estas emociones compartidas que teníamos nos llevó a lograr el primer lugar. Entonces, pues comparándole de cómo yo lo sentí cuando me hicieron sentir así, pues no, o sea, es una emoción, es un sentimiento súper hermoso de que tus compañeras te compartan pues esta motivación, estos sentimientos, y que después tú seas capaz de tenerlos. Y pues, también es súper bonito que tú puedas compartir cómo te sientes, cómo puedes tocar, cómo puedes hacer ciertas acciones y que la otra persona lo logre. Entonces, para mí, pues esgrima por equipos es lo más bonito. Entonces, creo que esas serían mis experiencias. Muy bien, Ele. Nos quedan menos de 5 minutos y te voy a hacer la pregunta capciosa, la difícil. Ahorita ya hicimos todo este repaso y, bueno, como todos sabemos, estamos en una circunstancia súper atípica. Esta parte del COVID y ha destruido los planes de todos en el deporte. No va a haber competencias, ¿no? Esta parte de la universidad, la olimpiada, bueno, Juegos Nacionales que ahora se llaman. Entonces, se movieron los Juegos Olímpicos, ¿no? Para los que vayan a ir, pues todavía está expectativa de si se van a lograr o no. Y ese es el objetivo, ¿no? Esos son los objetivos de a dónde queremos llegar, qué queríamos lograr. Y ahorita que no están esos objetivos, pues la motivación que tenemos que utilizar es la motivación intrínseca, ¿no? A todos nos está costando trabajo adherirnos a los entrenamientos. ¿Para qué si no va a haber competencia? ¿Por qué sigo? ¿Tú por qué estás entrenando, Ele? ¿Qué te motiva ahorita para seguir entrenando aun cuando no tenemos ya la competencia y pues nos vamos a ir a la próxima temporada? Pues es muy difícil, como lo mencionas, tener esta motivación cuando no hay una meta fija, un objetivo que seguir, pero lo que me hace continuar en esgrima es cómo me siento cuando le entreno, cuando logro mi resultado, aunque no sea en una competencia, cuando logro hacer bien una acción, cuando logro pues concentrarme al 100. Todas estas emociones que me hacen sentir al entrenar son lo que me motivan a seguir. No, ahorita no puedo fijarme en un objetivo, en una meta. Ay, Ele, creo que no te estoy escuchando. No sé, creo que tienes de nuevo problemas con tu conexión. Pero bueno, en lo que regresa, Ele, ¿ya estás ahí? Sí. Ah, ok, sí. Rápido para cerrar, nos quedan 2 minutitos. Lo último que estabas diciendo, esta parte de cómo motivarte ahorita que no hay competencia, no hay objetivo. Ok, creo que se cortó, perdón. Lo que estaba comentando es que como no hay una meta fija, pues realmente es muy difícil, me ha costado pues trabajo continuar con una meta, pero lo que me mantiene es cómo me hace sentir todas las emociones, todos los sentimientos que se generan al estar en un deporte y que pues bien o mal sé que en algún día o en algún mes, algún año, no lo sé, voy a poder volver a sentir pues esta adrenalina de tirar con alguien, de competir con alguien. Entonces esa expectativa me hace pues mantenerme aquí y continuar entrenando, siendo constante, teniendo estos pensamientos de querer ser mejor y pues esas expectativas de los
sentimientos que me generan aquí y pues lo que me van a generar después. Muy bien, Ele. Te detengo con eso, me quedo con eso y es la recomendación que yo les daría. No hay competencia, no sabemos qué va a pasar y ante esa incertidumbre tenemos que enfocarnos en la parte intrínseca, ¿no? ¿Por qué nos gusta ese deporte? Ahorita hay que enfocarnos en entrenar, en hacer correcciones técnicas, en mejorarnos en esta parte de dominio, de superación. Hay que asirnos de esta parte intrínseca, ¿no? Yo los invito a que se reenamoren de su deporte, a que busquen en estas historias, en esta introspección, qué les gusta de su deporte y por qué lo hacen. Y pues muchísimas gracias, Ele. Y pues eso sería todo por esta sesión. Un gusto tenerte aquí y poder platicar contigo al respecto. Gracias por la invitación, Angie. Muy bien, pues que tengan un buen día. Y gracias a la Dirección General del Deporte Universitario por esta sesión. Y nos estaremos viendo en alguna otra sesión de psicología del deporte con más temas interesantes.